Y bueno, mis angelitos, vamos a ver qué pasa con Aries después de que terminan con alguien o cómo ve Aries este asunto de las rupturas amorosas. Y bueno, nuestro superguerrero Aries son uno de los signos del zodiaco que saben perfectamente cuánto valen y reconocen sus defectos. Ay, no, no sonrían, mis ángeles. Los reconocen, es cierto, pero para ellos mismos, con los demás, no. Cuando otra persona les dice, tienes tal y tal y tal defecto, ellos se nos van a quedar mirando y nos van a decir sonriendo, ay, por favor, yo soy demasiado perfecto. Y si los amigos o la familia le preguntan qué pasa con la pareja, por qué están peleando, ahí los arianos nos van a decir muy convencidos, es que el problema es que mi pareja no me valora. Y bueno, cuando Aries quiere terminar una relación, no lo va a pensar demasiado, ¿no? Y yo sé que porque son guerreros, muchos pensarán que van a luchar por su amor. Pero no, mis ángeles, si Aries ya no está enamorado o es él el que quiere terminar la relación o ella en el caso de las arianas, pues digamos que ellos, pues ciertamente sí son guerreros, pero no de causas perdidas. Y aquí también debo de decir que Aries es uno de esos signos que estarían felices si, como me decía una de mis angelitas en el intro, se pudiera cambiar de pareja cada 5 años. Y qué bueno, con eso de que somos la única especie, según muchos caballeros y damas infieles, que tenemos pareja para toda la vida, pues sí que podríamos hacerlo. Pero qué creen mis ángeles, como no somos animalitos del bosque verde, no nos comemos a nuestros hijitos y no movemos la cola para saludar a otros seres humanos, pues entonces hay que seguir las normas y pues en teoría tener una sola pareja. Así que los arianos van a tratar de llevar una buena relación con su pareja siempre y cuando su pareja entienda que ellos son los que mandan, que les gusta la libertad, que odia que los persigan. Que no les gustan las escenas, no les gusta que los celen, mucho menos que les pregunten dónde y con quién estabas, porque ¿qué creen? Si hay algo que odia un ariano es dar explicaciones. Y sí, yo sé que esto es muy difícil cuando estamos en pareja. Por eso, cuando un ariano se cansa, son ellos o ellas las que nos dicen esas palabras de, ay, lo siento, mi amor, es que no eres tú, soy yo. Tú eres una persona maravillosa, eres increíble, te mereces algo mejor que yo. En una palabra, adiós. Pero cuando es la pareja la que decide terminar la relación, aquí sí que es otro cantar, mis ángeles. Los arianos, no olvidemos que son un signo de fuego, por lo tanto, son muy orgullosos y el que la pareja les deje es un grave golpe a su autoestima. De manera que el ariano o la ariana se van a sentir muy heridos. Pero dado que son un signo de fuego y de pasada un signo líder, ellos se reconocen como personas especiales. Así que van a decir, ok, ¿quieres dejarme? Entonces hablemos. ¿Qué quieres que haga? Yo tengo que trabajar. No puedo ponerte toda la atención que yo quisiera ponerte y conseguir dinero para vivir. ¿O será que quieres que te compre algo? Dime qué necesitas y dejemos este tema porque mira que tengo muchas cosas que hacer. Claro que la pareja los va a mirar incrédula o incrédulo y va a decir, pero ¿qué demonios se cree este egocéntrico o egocéntrica? En ningún momento me preguntó qué pasaba. Todo se centra en él o en ella. Y bueno, ¿qué quieren? Se casó con ustedes. Y fíjense que Aries es uno de los incasables, ¿eh? Ya los tienen, están con ustedes, son su marido, su mujer, su novio, su novia. ¿Qué más quieren? Ya los eligieron. Así que ustedes tienen que agradecer que estos dioses de fuego les pongan atención. Y sí, va lo mismo para esposos, novios y novias. Porque aquí, sin importar si es un ariano, hombre o mujer, van a reaccionar con el orgullo por delante, como, ¿por qué se terminó? Oye, pero es que mira que sí, pero ¿por qué? Sí, pero es que mira, yo siento, pero ¿por qué?
Porque tú que mires, sí, pero ¿por qué? Por ahí había una película de Pedro Infante, creo que era la de A Toda Máquina, no me acuerdo bien porque era chica cuando la vi, pero hay una escena donde detienen a una viejita. Le iban a levantar la infracción y la viejita a cada cosa que le decían, ella contestaba, ¿y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, pero es que mire que ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Pues al final la dejaron ir porque no dejaba hablar al policía. Ella para todo decía, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Así es de que por cansancio le dijeron, váyase usted, señora. Lo mismo sucede con Aries, ¿eh? Nunca le vamos a ganar una. Y esto es porque en realidad Aries no está interesado en saber por qué se terminó la relación. Tal vez Aries ya sabía que las cosas iban a terminar, pero ¿por qué tiene que terminarlo su pareja? Después de que le dedicó tiempo, dinero y esfuerzo, después de que le eligió entre el montón de pretendientes o pretendientas que tenía este hermoso y abnegado carnero, ¿cómo es posible que ahora le digan adiós? Así que nuestro orgulloso carnero va a decir, ah, no, claro que no. Si se quiere ir, está bien, pero tengo que ser yo quien termine la relación. Y eso, por supuesto, que no quiere decir que no sufran, ¿eh? Si han rendido su libertad, ya sea de novios o casados, quiere decir que aman o amaban a esa persona, así que por supuesto que les va a doler. Pero tanto hombres como mujeres van a reaccionar diferente. El hombre Aries, a diferencia de la mujer, va a pasar página rápidamente porque siempre tiene a alguien revoloteando a su alrededor. Ay, bueno, ¿qué quieren? Son todos bellos ellos. Y las mujeres como unas magdalenas, no hombre, qué va. Las mujeres también van a sufrir, pero digamos que se dan pues un poquito menos cuenta. Bueno, ¿qué quieren? Somos mujeres, tenemos que hacer drama. Pero eso sí, las arianas son guerreras vikingas valientes. Y eso no quiere decir que no tengan su corazoncito. Y las mujeres sí es muy posible que traten de recuperar la relación con su amorcito. Los hombres también, pero aquí va a depender mucho de cuánto sea lo que amen a la pareja. Así que tanto hombres como mujeres, si no son ellos los que terminaron la relación, sí es posible que luchen un poquito por recuperar al ser amado, pero si no les agarran la palabra, créanme que pronto los vamos a tener viendo para otro lado y si las han visto o los han visto, ni se acuerdan. Y eso no significa para nada que sean insensibles, ¿eh? Les recuerdo que los arianos son guerreros y como ya lo dije, no son guerreros de batallas perdidas. Así que ciertamente los arianos pueden mantener una relación cordial con sus exparejas sin mayor problema, pero se van a acostumbrar rápidamente a la libertad. Así que nuestros arianos pueden durar tristes un tiempo y de la noche a la mañana volver a verlos brillar como el mismísimo sol. Y si te he visto, ni me acuerdo. Ahora sí que muy al estilo de Schwarzenegger, hasta la vista, baby. Según la abuela, Aries es de los que se recuperan fácilmente del término de una relación. Alguna vez yo aquí les he dicho que ellos actúan sin reflexión ni cautela, y es así, ¿eh? Actúan por impulso, así que se enamoran rápidamente y ya están, quiero todo contigo, y se desenamoran igual, y ya están cada uno por su lado y tan amigos como siempre. Por supuesto que si aman de verdad, sí que van a pelear por amor hasta las últimas consecuencias. Pero si son ellos o ellas los que perdieron el interés, aquí sí que se van a olvidar rápidamente de la persona. Pero como son damas y caballeros, no crean que lo van a hacer muy notorio. Ahora sí que van a hacer todo para que sean ustedes los que me los manden a volar, porque ya saben, no les gusta sentirse culpables. Así que cuando la pareja le diga, es que eres infiel, es que te pones agresivo o agresiva de todo, es que no me dedicas tiempo, etcétera, 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 ellos van a decir con una carita triste y unos ojitos de borreguito indefenso, pues sí, mi amor, yo sé que tienes toda la razón. Por eso te estoy dando tu libertad, porque tú tienes razón en todo. Pero en cuanto detecten un o sí, tengo razón. Entonces, mi amor, si ya comprendiste, regresemos. Y aquí sí, si no conocían a Flash,
Lo van a conocer porque se va a levantar rapidísimo y va a decir, pero tienes toda la razón, te mereces a alguien mejor que yo. Se levantarán rápidamente y desaparecerán entre la gente antes de que su pareja se arrepienta. Porque son malos, no, 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 todo lo contrario. Aries respeta el amor, mis ángeles. Saben que duele, así que ellos prefieren evitar llantos, lágrimas, venganzas, tangos, violines, ya se las saben. Los arianos casi siempre son ellos los que van a poner el fin a la relación. Y eso, como ya lo comento, no es porque sean malos. En realidad creo que son nobles. Más bien lo hacen porque conocen que tienen un temperamento muy explosivo y las consecuencias de no pensar sí que los pueden meter en muchos problemas. Así que si se pueden ahorrar un desenlace dramático, créanme que lo van a hacer. No siempre el término de una relación viene porque no aman. Con Aries también es mucho el cómo se sienten con su pareja, cuáles son los problemas que tienen dentro de la pareja. Pero creo que Aries es uno de los signos que sí se recuperan rápidamente tras una separación, salvo cuando es su pareja la que toma la decisión de dejarlos, porque aquí sí, cuando ellos sienten que su pareja les ha dejado atrás después del llanto y de sentirse muy humillados, aquí sí el ariano dice, pues bueno. Fue lo mejor porque la situación ya era insostenible. Cuando es Aries el que va a finalizar la relación, aquí sí pronto pasan a un nuevo amor y sin rencores. Esto es importante, ¿eh? No le guardan rencor a la pareja, pero digamos que la pareja a ellos casi siempre sí que les guarda rencor. En cambio, cuando es la pareja la que los deja, como ya lo dije, esto sí que es un duro golpe a su orgullo. Así que por supuesto que se van a enojar y la pregunta de si se van a vengar, pues sí, mis angelitos, definitivamente sí. Claro que se van a vengar porque son guerreros, acuérdense, pero no con agresión, más bien teniendo una pareja mejor que la que están dejando, para que su pareja se dé cuenta de lo que dejó ir. Y lo poco que les afectó que los dejaran, digo, si les hubiera afectado, no tendrían un nuevo amor. Y créanme que no importa si cuando lleguen a su casita en la noche, lleguen a leer las viejas cartas de amor que les escribieron y se duerma llorando, abrazando la fotografía. Pero delante del susodicho o de la susodicha, antes muertos que sencillos. Así que los vamos a ver sonreír y hasta saludarnos a lo lejos con ¡Holi! Fingiendo una felicidad que por supuesto no sienten, pero que a nosotros nos va a dar mucho coraje. Así que Aries, en resumen, por supuesto que va a sufrir el abandono como cualquier mortal, pero no se va a quedar con el corazón hecho trizas. O bueno, al menos no por demasiado tiempo, solamente el necesario para ocupar ese vacío que le dejó el amor que se fue. Va a llorar a su amor perdido, ciertamente, pero siempre va a pensar que fue lo mejor. Si aman mucho, por supuesto que van a luchar. Pero solamente de inicio, ¿eh? Con el paso de los días van a ir dejando la lucha y sobre todo si ellos lo consideran una causa perdida. ¿Qué hace el ariano? Bueno, pues el ariano se enfoca en su trabajo, en cosas nuevas, se va a ocupar el tiempo y la cabecita se la va a llenar de cosas en qué pensar. Comienzan a dirigir su atención a cosas nuevas y cuando reacciona ya están por ahí sonriendo en un café con una nueva pareja, disfrutando nuevamente de ser solteros o solteras. El consejo para romper con Aries, pues es hablarlo y prepararnos para que actúe de una manera violenta, molestos y heridos en su orgullo, porque recordemos que ellos son los que terminan. No agradecen ni se quedan conformes si es la pareja la que les dice adiós. Otro consejo, pues, es el no iniciar discusiones con los arianos, porque siempre van a ganar ellos. Y sobre todo, estar bien seguros de que queremos terminar la relación, porque muchas veces nos dejan para volver después y decirnos, ups, perdón, ¿sabes qué, mi amor? Me acabo de dar cuenta que tenías razón. Esto no va más. Bye.
En el peor de los casos, tomando en cuenta que los signos de fuego tienen una chispa que enloquece a algunos, que no te sorprenda si estás saliendo con tus amigos o con tus amigas. ¿Le gustan tus amigos? ¿Realmente piensa empezar una relación con ellos? Pues no, para nada. Solamente te está dando una demostración de lo que puede lograr y lo tonto o tonta que fuiste dejándolos ir. Y no te preocupes, que una vez que le digas lo siento, te va a olvidar o bien, una vez que el ariano sienta que has pagado su orgullo herido, por supuesto que si te vuelve a ver ni se acuerda que existías. Como ya lo dije, creo que Aries es uno de los signos que se recupera con más facilidad, pero repito nuevamente que terminar una relación siempre es difícil y doloroso. El poner fin a una relación siempre va a traernos una depresión, que dependiendo de la persona nos puede afectar mucho o no nos puede afectar absolutamente nada, pero siempre son situaciones que pasan sin importar de qué signo seamos. Y creo que entre más rápido le demos vuelta a la página, como lo dije en el video del intro, pues más nos vamos a facilitar la vida. Y en el caso de Aries, pues digamos que él entiende que para bailar se necesitan dos y en el amor también se necesitan dos. Así que cuando Aries se convence de que la otra persona no le ama o que la relación ya se terminó, Aries es muy práctico. Pero bueno, mis angelitos, hasta aquí me quedo con este video de Aries. Si tú que me escuchas eres un ariano, cuéntanos cómo has manejado tú tus separaciones, qué tan lejos o tan cerca se quedó la abuela con este video y por supuesto, déjanos un consejito de cómo evitar los truenes con Aries o cómo decirles adiós si es que queremos terminar nuestra relación con un Aries. ¿Qué hacer para que no salga tan lastimado en su orgullo nuestro Aries y bien que no se vengue de nosotros en un momento dado? Yo soy Gina Mateos y estoy encantada de que me hayas acompañado en este nuestro primer video de nuestra nueva saga. Ya se la saben, mis ángeles, si les gustó este video, regálenle un like. A ustedes no les cuesta absolutamente nada y a mí me ayudan demasiado. Si quieren ayudar a la abuela, pues compartan este video con todos sus amiguitos y sus amiguitas. Y si no están suscritos a mi canal, suscríbanse porque se van a divertir. Suscríbanse, hombre, les va a gustar este canal. Pero bueno, mis ángeles ya lo saben y que no se les olvide, los quiere su abuela virtual. Gracias por su tiempo.